Con el desarrollo de un auto protocolario programado en las horas de la mañana en la sala de juntas de la Alcaldía de Valledupar, se inició de manera oficial el proceso de empalme entre la administración de Augusto Ramírez Uía y el alcalde electo Mello Castro González, donde en primera instancia se presentarán ambos equipos y se establecerá el cronograma que desarrollará cada mesa de trabajo. Se decidió que las comisiones de empalmes que se van a dar no van a ser por área, sino por gerencias, secretarías y oficinas. El señor alcalde designó para cada una de las coordinaciones de esos equipos a los diferentes secretarios, gerentes y jefes de oficinas, quienes se van a encargar de coordinar cada una de las comisiones de empalme correspondiente a cada una de esas entidades o dependencias. Por ejemplo, el coordinador de la Secretaría de Gobierno va a ser el secretario de Gobierno, el doctor Gonzalo Arzuza. También se fijó el día de hoy, después de esta presentación, el cronograma de trabajo, donde se determinó que va a ser un proceso de empalme bastante rápido y se van a hacer reuniones de comisiones simultáneas, es decir, desde hoy hasta el día 20 de noviembre van a haber diferentes reuniones donde esos equipos de empalme, liderados por cada uno de los coordinadores, coordinador de gobierno entrante y coordinador de gobierno saliente, van a recibir un informe por parte de la entidad, y una vez se recibe este informe van a haber unas sesiones de aclaraciones, complementaciones, donde se va a hacer ese diálogo, se levanta un acta de comisión de empalme y posteriormente, cuando termine todo el proceso, que ya se hayan surtido todas las dudas, se elaborará un acta final de empalme que la va a firmar el alcalde saliente con el alcalde entrante, siempre en acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión. El empalme es un proceso de interés para ambas partes, donde se presenta toda la información, sugerencias y recomendaciones de parte del gobierno saliente para que el entrante conozca de manera formal y oportuna la situación de la entidad territorial y de la administración, al tiempo que se den a conocer los proyectos y programas que se considera que deben continuar, ya que son fundamentales para el bienestar de las comunidades. Tenemos ya diferentes sectores, personas técnicas preparadas con el tema. Para ello está el doctor Evelio Daza, está Cilia Rosa Daza, está mi persona para el tema de Endupar. Tenemos muchas sectoriales en el municipio y cada una estará bien representada. Les vamos a emitir un boletín de prensa en el cual les diremos, les especificaremos los cronogramas específicos con los coordinadores de cada una de esas comisiones. Se han armado diversas mesas de trabajo, estaremos trabajando simultáneamente, unos desde acá, desde la sala de junta de la alcaldía municipal, otros desde las sectoriales o de las diferentes secretarías, porque la idea es ir trabajando técnicamente y de una manera ágil para recibir el informe de la administración saliente. Mello Castro González escogió a los siguientes coordinadores para que, acompañados de un equipo interdisciplinario, comiencen a recibir la información en cada una de las sectoriales. Coordinador General del Empalme, José Javier Sequeda. Coordinador Secretaría de Hacienda, José Alejandro Fuentes Rodado. Coordinador Secretaría de Gobierno, Evelio Daza. Coordinador de Secretaría de Educación, Lizeth Serge. Coordinador de Fonvisocial, Lilibert Ramírez. Coordinador Oficina de Control Disciplinario, José Enrique Jiménez Orozco. Coordinador Secretaría de Tránsito, Carlos Oliveros. Coordinador Indupal, Hailer Pérez. Coordinador Mercabastos, Alcides Arregocés. Coordinador Endupar, José Javier Sequeda. Coordinador SIVA, Rubén Ava Carvajal. Coordinador Secretaría General, Margaret Arzuaga. Coordinador Secretaría Local de Salud, Juan Carlos Mindiola y Lina de Armas. Coordinador Hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez. Coordinador Secretaría de Talento Humano, Felipe Murgas. Coordinador de Oficina Jurídica, Aljiro Luján. Coordinador Oficina de Gestión Social, Carmen Cecilia Gutiérrez y Karen Estrada. Coordinador Terminal de Transporte, Luis Galvis. Coordinador Oficina Control Interno, Maylin Rosado. Coordinador Oficina de Cultura, Carlos Liñán. Coordinador Área Metropolitana, Carlos Javier Soto. Coordinador Interaseo, José Javier Sequeda. Coordinador de Alumbrado Público, Evelio Daza. Coordinador Despacho del Alcalde, Sildana Criado. Coordinador Oficina de Prensa, Iván Ochoa Campo. Coordinador Junta de Juegos Bolivarianos, José Javier Sequeda. Coordinador Archivo y Almacén, Osman Carrillo. Coordinador de Sistemas, Daniel Chica.